Nos vamos ahora a este partidazo en el Banchiche de Trujillo. Un equipo que ha levantado cabeza en este torneo clausura y hablamos nada más y nada menos que de Baluchi. Se enfrentaba a Huancayo, acá mano clarísima, que se va a convertir en penal y lo va a marcar ¿quién? Marcio Valverde. Al minuto 20 podía el primer tanto a favor del cuadro de Sport Huancayo, el rojo matador que andaba de verde en la ciudad trujillana. Abría la cuenta en este partido con este penal bien pateado que siempre es así y será gol. Ya caía la noche y llegará el segundo tanto de Carlos Ross. La ventaja reclamaba una posición adelantada que finalmente no existió. Y Ross se iba a encargar. A ver, no está habilitado. Bueno, habilita el elemento, el central de Zaguán de Manucci. Y va a aparecer Ross para poner el segundo tanto del partido. ¿Ah? Bueno, cae muy rápido. No tiene que seguir hasta el final, hasta que no levante el banderín el asistente. Pero va a llegar la reacción del cuadro local, del cuadro carlista, porque aparecerá Noroña para marcar al minuto 49 el tanto del descuento para el cuadro de Manucci. Decía a todos, levántense en el estadio, todavía hay partido, todavía tenemos posibilidades. Y de esta manera descontaba en el marcador. Y luego llegará José Carlos Fernández, el ex Alianza Lima, que se va a encargar de cabeza, siempre a su estilo, a lo José Carlos, para poner el tanto de la igualdad al minuto 70. A su ex equipo también, claro, que recordar que defendió la camiseta también de Huancayo. Y de esta manera marcaba de cabeza el gran José Carlos Fernández. Luego llegaría la reacción, le va a dar vuelta y acá hay penal. Pero fue dudoso, ¿no? A ver, vamos a ver. No hay contacto finalmente, me parece. Siempre aprovecha para tratar de comprar en esa acción el delantero. El árbitro compra la acción y al final aparecerá Ricardo Lagos para poner el 3-2 a favor de Manucci, que se alzaba por el momento con la victoria. Parecía indicar todo que el partido iba a terminar con victoria. Sin embargo, ahí está para marcar el tanto de la igualdad del cuadro huancaíno. Hacía presente Fernández al minuto 82. El autogol fue de José Carlos, que al final se termina tocando la pelota.